Hola, mi nombre es Sandra Gómez, jefe de nutrición de la Fundación Zoológica de Cali. Vivimos el segundo curso en avances de nutrición en fauna silvestre bajo cuidado profesional, en el cual tuvimos el acompañamiento de diferentes ponentes del orden internacional, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Argentina, y dos ponentes a nivel nacional, como fue Camila Gaviria y Alexander Franco. Para la Fundación Zoológica de Cali siempre ha sido muy importante abrir estos espacios de formación sobre temas como el manejo nutricional clínico, conocer las nuevas experiencias sobre los animales rescatados y cómo lograr un adecuado manejo nutricional. Aprendimos sobre los avances en nutrición en herbívoros, en acuarios y en reptiles, junto a otras experiencias como el manejo de softwares o balanceos energéticos en muchas especies. Durante esta semana nos acompañaron participantes desde Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Guatemala y obviamente Colombia. Hello, I'm Dr. Andrea Fidget. I'm the Director of Wildlife Nutrition for the San Diego Zoo Wildlife Alliance that looks after the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park. So for me, nutrition is a very important part of animal care. It contributes to health, reproduction and longevity, and allows us to make sure that we're providing our animals with the best possible experience while we're caring for them in zoos. This workshop is going to be important for people from different backgrounds, different education levels, and different countries to come together and get information from a team of experts and hopefully be able to take that back with them to continue doing studies, research, and caring for different species in their home locations. Soy el Dr. Eduardo Valdés, vengo de Orlando, Florida. Soy ex director de nutrición de Disney Animal Kingdom, en donde estuve 22 años. Ahora soy gerente general de una fundación de sin fines de lucro que se llama LASAC y que se dedica a resguardar la vida silvestre en Latinoamérica. También la experiencia mía de más de 30 años en nutrición en zoológico, eso, que cada día, a pesar de estar 30, todos los días aprende algo nuevo. Se ha mejorado mucho en 30 años, pero todavía tenemos que seguir mejorando porque no sabemos mucho de los requerimientos nutritivos de especies específicas y en distintas áreas. Así que cada día aprendemos más, y sí, vamos a seguir aprendiendo a pesar de 30 o 40 años de experiencia. Yo veo que todos los días hay que aprender nuevas cosas. Y nuestro trabajo es pasión por la vida.